cordialísimo saludo. Es un placer dirigirme a todos ustedes, nuestros queridos y muy amados televidentes, seguidores que nos apoyan y que nos dan y nos brindan ese maravilloso cariño aquí en nuestro canal Vida en Suiza TV. Les habla el doctor Pfister directamente desde el centro de Europa, desde Suiza, la cuna de oro de Europa para todo el mundo. Gracias a toda esa hermosa audiencia que tenemos en Estados Unidos y que tenemos alrededor de toda Latinoamérica. Estamos aquí para hablar de un episodio muy importante. Mucha gente nos pregunta, doctor Pfister, ¿cómo puedo tener éxito para poder aplicar a un asilo político dentro de Estados Unidos y que este sea aprobado? Bueno, si te interesa pedir asilo político en Estados Unidos, te invito a que te quedes aquí en este video, porque al final te voy a dar una recomendación en cuanto al tema de inmigración y una recomendación bastante profesional. Así que no te lo pierdas, porque esto va a estar realmente maravilloso, va a estar increíble. Para las personas que todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, les invito a que por favor le machuquen ahí el botoncito rojo y puedan activar la campanita de todas las notificaciones. También importante que lo sepan que en la descripción siempre de todos nuestros videos, incluyendo este, tenemos el link de todas nuestras redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook, Vida en Suiza, en todas nuestras redes sociales, también en Anchor, Spotify, en todas partes, en Twitch. Así que vamos a estar muy atentos para que puedan seguirnos muy detenidamente, muy cerca, y podamos ayudarle en todas las cosas. Sobre todo, por favor, déjeme aquí en su cajita de comentarios su opinión acerca del asilo político. Bien, muchas personas no saben si realmente el caso que tienen aplica o no. Por eso aquí vamos primero a identificar los 5 motivos por los cuales yo puedo aplicar o solicitar el asilo político en Estados Unidos. Eso es muy importante para que nosotros tengamos en consideración si nuestra situación se puede adaptar a uno de estos 5 motivos o en efecto es consecuencia de lo que vivimos por uno de estos 5 motivos. Porque mucha gente de pronto dice, bueno, me voy porque no tengo trabajo. ¿Ok? Y si eso no viene por alguna consecuencia de los 5 motivos por el cual podemos solicitar asilo, entonces nuestro asilo va a fracasar, porque el no tener trabajo o el no tener dinero o el no tener ninguna oportunidad económica separada o aislada de cualquier tipo de asilo, de estos 5 casos que te voy a explicar, no tiene sentido. No hay manera, no hay forma que puedan aprobarte el asilo. Ok, entendiendo esto, muy importante, ¿cuál es el primer caso de asilo? Tu ideología política. ¿Cómo así, doctor Pfister? Sí, si usted tiene una ideología política, usted, por ejemplo, es de los amarillos, en su país hay partidos políticos rojo, amarillo, azul, verde, etcétera, etcétera, pero usted es específicamente simpatizante de los amarillos, y por esa ideología, por ese pensamiento, por esa afinidad que usted tiene por ese partido político, usted comienza a ser perseguido, por consecuencia pierde su trabajo porque falta su trabajo, usted se anda escondiendo. Entonces eso sí es una razón muy poderosa para pedir asilo. ¿Ok? Vamos a estudiar los próximos 4 motivos para el asilo y al final te voy a decir lo más importante. Evidentemente, esto también es muy importante, tener un caso de asilo. Pero ¿qué es lo más importante? Porque hay personas que llegan a la Corte de Inmigración y pierden los casos. ¿Por qué? Porque tienen un caso de asilo, pero no tienen lo que les voy a explicar que usted tiene que tener, que es sumamente importante, y son 2 cosas, ¿ok? 3 cosas, pero las últimas 2 cosas se las voy a explicar en un momento. La primera cosa, tiene que tener un caso de asilo. Ya hablamos que la primera sería la ideología política. La segunda, tu religión. Ejemplo, usted es cristiano, usted es católico, se convirtió al musulmán, o usted era musulmán y ahora es cristiano o ahora es católico, y por eso hay una persecución contra usted, contra su familia, ¿ok? Y entonces usted está huyendo, está escapando, le quieren matar. Eso es una razón o un segundo motivo
por el cual usted puede pedir asilo político en Estados Unidos. La tercera sería por tu raza. Muy importante. Si yo soy indígena y me están persiguiendo, hay un racismo contra mí que consiste en hacerme daño. No puedo ir al trabajo, no puedo salir, no puedo mandar a mis hijos a la escuela, a la universidad. Nos han intentado matar, nos han golpeado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también sería un tercer caso de asilo. Cuarto caso, por su nacionalidad. ¿Ok? Usted está siendo perseguido o está siendo perseguida por ser ciudadano de X país. ¿Ok? Esto también aplica para que usted pueda solicitar a los Estados Unidos de Norteamérica una protección. ¿Ok? Hasta ahí estamos muy bien. El quinto caso, ser parte de un grupo social específico o particular. Esta categoría es muy amplia, pero vamos aquí a simplificarlo en un solo ejemplo. Si usted pertenece a la comunidad LGTB, usted es homosexual, usted es lesbiana o usted es bisexual, está recibiendo xenofobia, le quieren matar, le han golpeado, le han torturado, usted no puede tener una vida normal, usted siente miedo, usted siente pánico, etcétera, etcétera. Esto también sería un quinto caso para el asilo político, ¿ok? Esto es muy importante que lo entienda, que lo sepa. Todo lo demás, si no tiene trabajo, si no puede llevar a sus hijos al médico, etcétera, o si no tiene ropa, eso, si no deriva de alguno de estos cinco casos, no es base ni fundamento para que usted pueda ganar un caso de asilo dentro de Estados Unidos. Ok, hasta ahí estamos bien. Ese es el primer paso que tenemos que dar. El segundo paso, porque realmente nosotros necesitamos las evidencias, ¿ok? Si no tenemos evidencia, estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque ya es muy difícil poder ganar un caso de asilo en Estados Unidos. Y si no tengo las evidencias, no tengo todas las pruebas, entonces va a ser imposible, ¿ok? ¿Quién lo hace posible? Usted. ¿Cómo, doctor Pfister? Bueno, recogiendo todas las pruebas. Fotos, denuncia que usted hizo a la policía, audios, videos, testigos, documentación, etcétera. Si estuvo preso porque le metieron preso injustamente, si fue al médico, si estuvo de emergencia, todo el análisis médico, todo eso es prueba. Videos, fotos, audio, todo. Todo tiene que tenerlo documentado. No me cruce la frontera, no me arriesgue la vida a un río que puede acabar con su sueño en vano, porque usted entonces está yendo a Estados Unidos y no tiene realmente las pruebas, los fundamentos para poder recibir un asilo político. ¿Ok? Supongamos que usted tiene uno de estos cinco casos de asilo, me recogió todas las pruebas, ya dio el segundo paso. Ahora usted me dice, doctor Pfister, ¿ahora puedo ir? Sí, pero hay un tercer paso y es allí. Y agradezco a las personas que han llegado y a los que no se han suscrito, a los que están entrando ahora en esta fase del video. Le invito a que le machuque allí el botoncito rojo de suscribirse y pueda activar la campanita de todas las notificaciones. Déjeme su comentario, dígame qué le parece hasta este momento y sobre todo comparta este video. Señores, si usted tiene el primer paso, el caso de asilo, el segundo paso, las pruebas, pero no tiene un buen abogado de confianza de inmigración que le defienda y le represente frente a la Corte de Inmigración, entonces usted también va a estar en serios problemas. Los tres pasos se necesitan. No se puede tener uno y dos no. No se pueden tener dos y uno no. Se tienen que tener obligatoriamente los tres. No hay otra manera. Los tres se tienen que tener para poder ganar un caso de asilo. El 90% de los casos de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos han sido lamentablemente denegados porque les faltó el paso número 3, el abogado de inmigración. Tenían el caso de asilo, tenían las pruebas, pero no tenían el abogado. Así que, señores, espero que les haya edificado, encantado este episodio. Es un placer poderme dirigir a todos ustedes. Recuerden, no sean parte del problema. Problemas ya tenemos muchos. Seamos parte siempre de la solución. Te espero en un próximo episodio.